charge. One shot, healing up. 30 to raincoat's great. Esto se va a poner feo. Sending out my decoy. 10 seconds till ring closes. Maybe stop talking to yourself and go. ¿Alguien se acuerda de Apex? Apex, el juego que se suponía que estronaría Fortnite antes de que Fortnite se estronara solo. Pues yo no lo acordaba hasta que vi a uno de los youtubers que sigo jugarlo. Eso hizo que me acordara de ese juego. Tengo que decir, no lo seguí jugando por algunos bugs que tenía el juego en aquel entonces. También que mi hardware no era el necesario para poder jugarlo. Pero ahora que lo volví a jugar me está fascinando. Sin miedo a equivocarme, creo que, en mi opinión, que no solo es el mejor Battle Royale actualmente, sino que junto con Rainbow Six son los mejores shooters en primera persona de esta generación de consolas. El juego no está muerto. Tiene las suficientes personas para encontrar una partida en PC. El juego está muy lejos de morir. Pero, ¿de qué trata Apex Legends? Apex es un juego de supervivencia en el que 20 equipos conformados por 3 personas, cada uno luchan por conseguir la victoria y volverse los campeones de Apex. Este juego toma cosas de otros juegos y no solo Battle Royales. Apex usa el típico sistema de clases al estilo de un MOBA o el mismo Rainbow Six, en el que cada jugador puede elegir entre un grupo de personajes que tienen habilidades diferentes. Al empezar solo tienes 6 personajes, pero puedes bloquear los demás jugando. Actualmente puedes bloquear otras 6 leyendas, que es como se llaman en el juego. El gameplay es el típico Battle Royale. Empiezas, eliges un lugar donde caer. En este caso, el líder de salto se salta llevándose a su equipo con él. Siempre puedes separarte si gustas. Caen en una zona, looteas armas, balas y escudos. Y listo. ¡Que se armen los putazos! Actualmente solo existen 2 modos de juego, casual y ranked. Y es obligatorio jugar con otras 2 personas que pueden ser amigos o completos desconocidos. Pero tranquilo, amigo asocial, no necesitas prender el micrófono ya que tienes un sistema de ping muy funcional en que te pueden decir a dónde ir, dónde pueden haber enemigos, pedir balas como objeto de salud y puedes marcar cosas que encuentres, solo que si escuchas un Mozambiquia. It's a trap. Hazme caso, nadie quiere las Mozambique. Al estilo de un clásico MOBA, los personajes se sienten vivos ya que cada uno tiene personalidades y frases muy diferentes. Y algunos son hasta graciosos. Aunque al principio teníamos un mapa muy abierto en el que era casi imposible conseguir algo de loot, este fue cambiado por uno nuevo, más llano y completo, aunque no te preocupes. El mapa antiguo lo sacan seguido en modo de juego por tiempo limitado. Actualmente es el mapa que se usa en Ranked, pero seguramente cambie eso. Las armas son muy variadas, en el sentido que todas actúan de manera diferente. Tenemos pistolas, ametralladoras, subfusiles, escopetas, pesadas, rifles y lo que sea que sea esto. Now I'd like you to meet the Hole in the Ground Gang, Frank and Jesse James. The Sundance Kid. What happened to Butch Cassidy? What happened to Butch Cassidy? We're not joined at the hip, you know. And the most evil German of all time, Kaiser Wilhelm. Uh-huh. He ain't a cowboy. Sure I am. Yippee, whippee, whippee. Okay, he's in. Aunque cada arma puede ser modificada con accesorios para mejorar su uso. Lo último que me queda por decir es que Apex es un juego frenético que auspicia los enfrentamientos cercanos debido a que ningún arma es de tiro instantáneo. O sea que las bardas tardan un poquito en impactar, aparte de que cada arma tiene su propia caída de bala. Luego me gustaría hablar de los personajes, pero les recomiendo que mínimo tengan 3 personajes que les guste usar, debido a que no se puede usar el mismo personaje que haya elegido un compañero. En persona los míos son Caustic, por sus zumos, luego está Watson, no sé por qué, y al final Revenant, por la velocidad que tiene al agacharse. Aunque probablemente lo cambie por Mirage, que lo he estado probando y me está gustando un poco. Pero la elección es suya, o sea, hay demasiados personajes en el roster y pueden elegir los que ustedes quieran, aunque sí, se les recomiendo que tengan como mínimo 3. Bueno, en cuestión, ¿te recomiendo Apex Legends? Pues obviamente que sí, la verdad es un muy buen juego. Si no lo han jugado, juéguenlo, les va a encantar. Bueno, ya aquí, esto ya no tengo guión, así que probablemente me equivoque al hablar, ahorita me equivoqué. Este es un video que quiero meter en mi canal, no sé, sí, ya sé, es parecido al de Bors, pero si a ese güey le importa que reviva de su tumba y que me lo venga a decir en la cara. Hasta el momento yo me quedo así. También quería decirles que últimamente he estado haciendo streamings por Facebook, lo voy a dejar, no lo había dicho, en el canal porque
No sé. Creo que no había subido videos para decirlo. Pero ya tiene un año y la verdad va mejor que aquí en YouTube. También si me quieren seguir en Instagram, ahí subo a veces dibujos. No soy bueno, lo voy a admitir. Pero estoy practicando. Se ve mucho la evolución. Lo subo más que nada por eso, pero si me les gusta, si quieren seguirme, ahí estoy. Twitter no me siguen. Ahí me estoy peleando con mucha gente y no es divertido. Bueno, es todo. Suscríbanse, denle like y ahí nos vemos.